Bien, ya estamos de regreso. Vamos a revisar unos gráficos para ilustrar un poco mejor cómo ha sido la votación. Se votó primero, un día antes de esta votación, el tema, se dio cuenta, mejor dicho, de la moción. Lo que ocurre es que cuando entra un documento al Congreso, no es que inmediatamente lo revisas y lo valoras y haces todo. Lo que se da cuenta, es decir, se informa a todos los 130 congresistas de que ha ingresado el documento. Esto se hace en una sesión del Pleno. Eso ya ocurrió. Luego de que se ha admitido, pero luego de que se ha dado cuenta, recién en la siguiente sesión se debate y se vota si hay mérito para admitir lo que contiene esa moción de vacancia. No se ve todavía el fondo del asunto. Se ve solamente si hay mérito suficiente, como hoy tenemos que escuchar al presidente, ¿no? A ver qué nos dice. Hay cosas importantes, es mejor escucharlo. En fin, todo eso valora las instancias políticas para ejercer su derecho de voto respecto a si admite a debate esta moción. Eso ha ocurrido recientemente y la votación ha sido la siguiente, la que vemos en el gráfico. A favor han votado 65 congresistas, en contra 36, se han abstenido 24, han estado ausentes y han habido dos congresistas con licencia. Es decir, ha pasado el número que es 55 máximo, el que necesitabas para poder aprobar, no el tema de fondo, como digo, porque falta que vaya el presidente, para aprobar que entre a debate el tema. Entonces, tenemos 65, pero ¿cómo han votado? ¿En qué porcentaje representa eso? Porque necesitamos si quisieran aprobar ya el tema de fondo, luego de escuchar al presidente, necesitan 2/3 de los votos, es decir, 77 votos, 87 votos, perdón. Y acá, lo que hemos visto, tenían 65, todavía no llegan a la cantidad, pero hay muchísimas abstenciones que podrían tirarse en uno o en otro lado, y eso decide realmente, ¿no? En fin, porcentualmente, le decía, necesita 2/3, y con la votación que hemos tenido, tiene 50% nomás de los votos, la mitad. Necesita más. Hay un 28% que estarían en contra por el momento, todavía no se escuchó al presidente. Pues sí, que el presidente llegue y complica más la figura y realmente los 28 se convierten en votos a favor ya del tema de fondo, ¿no? Hay 19 abstenciones, que también es un número bastante importante. Son gente que decide en algún momento votar, todavía no tiene maduro el tema y espera escuchar mejor al presidente antes de votar temas de fondo. Hay un 1% que está ausente y 2% con licencia. Pero si vamos a ver cómo votó cada bancada, que es lo que a algunos les llama la atención, las bancadas no todas votan de manera uniforme. En el caso de APP, han habido 21 votos a favor y una ausencia. Es entendible, alguien estuvo ausente. A veces la ausencia, ojo, no obedece a que realmente has estado enfermo o has estado alejado, lo que fuera. A veces son ausencias políticas, que no quieres votar ni en uno ni en otro sentido. Son una especie de abstenciones indirectas, realmente, lo que viene ocurriendo en algunos casos. No digo que este sea el caso. En el siguiente grupo, en el grupo mayoritario, que es Acción Popular, que realmente decide las votaciones, este grupo tiene 24 miembros. El presidente no vota, porque la presidencia la tiene Merino, es de Acción Popular, y él no vota. Han votado a favor de los 24, 16 congresistas. En contra han votado 4, 3 se han abstenido y uno con licencia, que sería el presidente del Congreso. Es decir, tenemos otra votación dividida. 16 contra 7 que están en contra o se abstienen. No han votado en bloque aún. Les digo, esto a veces ciertas circunstancias. En UPP, si han tenido los 13 votos, han estado a favor de admitir a debate esta moción. Lo mismo ha ocurrido con los siguientes partidos. Y en Fuerza Popular vemos otro fenómeno nuevamente parecido a la Acción Popular. Ellos tienen 15 congresistas. Han votado a favor 3, en contra han votado 8, es decir, la mayoría ha votado en contra, 2 han votado en abstención y 1 ha estado ausente. Esto ocurre lo mismo que en Acción Popular. Hay diferentes formas. En muchos casos la apariencia están divididos, pero en otros casos son estrategias. Es como le decía a un amigo hoy día, si a ti te piden para el queque 4 huevos, tú no le entregas toda la canasta de huevos, porque ya no estás en la instancia final. A veces, políticamente, lo que hacen es, le dan a una moción los votos suficientes como para que se apruebe, pero no le das todo. Como se dice en términos ya coloquiales, no te regalas, ¿no? Le das los votos suficientes.
no es que necesariamente esté partida una bancada. Lo mismo ocurre, yo creo, en API, lo mismo en Perú Posible, Fuerza Popular, que son votaciones estratégicas. Yo estoy seguro que en las votaciones de fondo la situación puede ser distinta. En Somos Perú, uno ha votado a favor y 9 han votado en contra, la mayoría casi en contra. Entre los no agrupados, 2 han votado en contra y 1 se ha abstenido, con lo cual esa votación todavía vamos a esperar que suceda más adelante. Frente Amplio, han votado 3 en contra, 4 abstenciones, 1 está con licencia. En el Partido Morado, las 9 votaciones han sido en contra de la admisión a debate. Prácticamente el Partido Morado, como siempre le he dicho, es prácticamente un apéndice de Palacio Gobierno, ¿no? En FREPAP, que anunció que iba a votar en contra, en realidad se han abstenido 14, y solamente 1 ha sido el que ha votado en contra. En fin, estas son votaciones, que, como les decía, muchas de ellas estratégicas. No es que estén bancadas divididas o cosas por el estilo. Muchas veces, en su mayoría de veces, son votaciones estratégicas. Te dan la cantidad de votos necesarios para que pase la moción, pero no te regalan toda la bancada. No te dan todo. ¿Por qué? Porque la bancada ha decidido tomar decisión luego de escuchar al presidente sobre el tema de fondo. O no es que se nieguen tampoco a que vaya. Prefieren que vaya para que aclare. Y en los casos que votan cerrado por el no, eso sí, no quieren ni escuchar al presidente, ¿no? O sea, no les interesa saber la verdad realmente, como el Partido Morado, por ejemplo. No les interesa saber, les interesa bloquear. Entonces, es distinto. Preferirle, como digo, si no hay nada que ocultar, ¿para qué esconderse? ¿Por qué negarse a que vaya el presidente a contestar o a aclarar al menos las dudas que generan estos audios, ¿no? Esa es más o menos la votación que ha habido. Vamos a revisar con esta votación qué podría ocurrir en el siguiente estadio. El siguiente estadio va a ser el viernes 18, en el cual el presidente va a ir, o él o su abogado, a sustentar, o a veces van los dos, van a fijar su posición respecto a estos audios que han motivado esta moción de vacancia, y luego de escuchar al presidente generará un debate entre las bancadas. Y luego de ese debate, que no necesariamente va a durar un día, puede durar más, el Congreso decidirá si es que hay mérito para vacar al presidente o si no hay suficiente mérito como para vacar. Y eso dependerá no de una valoración jurisdiccional, de si hay delito o no hay delito. Es una valoración realmente política respecto a si existe un tema de incapacidad moral. Incapacidad moral. No estamos hablando de delito. Como digo, los delitos serán materias de acusación posteriormente. Y tendrá que haber un mecanismo de acusación constitucional, que es un procedimiento, como les dije, totalmente distinto al de una vacancia. Vamos a esa pausa comercial y regresamos a comentar qué es lo que vendría y a comentar un poco qué ha pasado con esa presentación de Martos, el presidente del Consejo de Ministros, rodeado de todos los comandos, los miembros de las Fuerzas Armadas atrás, en una foto que realmente no debió darse. Vamos a comentar después de esta pausa. Por eso, yo me voy a ir. Ya. Ya. Perfecto. Listo, César. Ok. Un abrazo. Yo el lunes vengo, presidente, y vengo con mi carta. Lo que justo me ha pasado de que él está pasando hoy día el cese, digamos. Entonces. Ya, entonces, si Iván se va, yo ya no me voy. No, pero le digo, o sea, le digo. Es como tú quieres. Pero es que entienda, yo ya le he dicho de que acá es un ambiente tóxico. Yo soy, yo no soy la. Si finalmente, en algún momento. ¿Lo puedo llamar a César? ¿Ah? ¿Lo puedo llamar a César yo y decirle ahorita delante de usted que quien va a renunciar soy yo? Pero es que tú no pones la fecha. ¿Pero cuándo quiere usted que renuncie hoy día? ¿Hoy día quiere que renuncie? Tú no pones la fecha. ¿Pero cuándo quiere que renuncie? Tú no pones la fecha. O sea, tú no pones la fecha. Ya, dígame, ahorita yo hago la carta. O sea, yo la presento ahorita para que salga mañana publicada en El Peruano. Eso. Yo la puedo publicar en El Peruano el lunes, el martes, el miércoles, cuando sea. Ya, pero yo la... Pero el tema está en que aquí, realmente, yo con toda la estimación que tengo, o sea, me genera desconfianza, que tenías que declarar el martes, que el martes no declaraste, que tenías que declarar el jueves. Yo no declaro el martes simplemente por el hecho de que a mí me dijeron que había un fiscal corrupto, que Oscar había hablado, que etc. ¿Tú?
Muchísimas gracias, Fernando, siempre con su comentario sobre la coyuntura política actual. Amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial.